En este barrio se situaba la Inclusa de Madrid, donde el 1 de diciembre de 1868 fui expuesto en el torno, en calidad de expósito, con una nota que decía: "Este niño nació a las 6 de la mañana, está sin bautizar y rogamos que se le ponga por nombre Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera, natural de Peñafiel, abuelos maternos Santiago y Vicenta". Seguidamente fui recogido por las religiosas de la Inclusa, las Hermanas de la Caridad, y al día siguiente, siguiendo los deseos de mi madre, fui bautizado por el padre Antonio Vilaseca, párroco de la iglesia de San Lorenzo. Mi nombre es Eloy Gonzalo García, y esta es mi historia. Don Nemesio Martín, cura párroco de esta villa de San Bartolomé de Pinares, certifico que Braulia Miguel y Francisco Díaz, mis feligreses, son de buena conducta y de costumbres cristianas, y como se halla en actitud de lactar con leche de 4 meses y habérsela muerto su hijo que criaba la mujer, y por considerarla acreedora a que de la Casa Inclusa de Madrid se le dé una criatura para el indicado objeto. Seguro que la tratará cual corresponde. Por bondad firmo y sello la presente con el de esta parroquia de mi cargo, San Bartolomé de Pinares, 6 de diciembre de 1868. Estudiada la carta de recomendación del señor cura por la excelentísima Junta de Damas de Honor y Mérito, el matrimonio Francisco Díaz Reyes, miembro de la cuarta compañía del primer tercio de la Guardia Civil, y su esposa, Braulia Miguel, prohijaron el 10 de diciembre de 1868 al recién nacido Eloy Gonzalo García, por lo que percibirían, a cuenta de la Inclusa, un pago de 60 reales bimensuales como ayuda para sufragar los gastos de su manutención. El feliz matrimonio, junto con Eloy Gonzalo, se trasladaron a esta calle de San Bartolomé de Pinares, que en la actualidad lleva su nombre. Estuvieron viviendo aquí hasta el 20 de mayo de 1869, ya que por necesidades del servicio, Francisco fue trasladado a Robledo de Chavela. En el siglo XIX era habitual requerir a la Guardia Civil su servicio en cualquier momento y en cualquier sitio.
porque era un cuerpo que estaba recién creado y porque daba bastante seguridad. No iban a mandar entonces eran los reyes, no iban a mandar a la Guardia Real ni a los alguaciles que ellos tenían, mandan a la Guardia Civil. Entonces vienen aquí porque esta zona era una zona bastante insegura. ¿Por qué? Porque es un camino de mucho tránsito y había bandoleros. De hecho, hay pruebas de Luis Candelas atracando en el Puente San Juan, un punto se llama el Malpaso, atracando a gente con sus compañeros, con sus bandoleros que tenía. Quiere decirse que este paso era muy, 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 muy peligroso. Y se establece aquí en Chapinería, cuidando el paso de la gente y también de los maleantes que había alrededor. Aquí había un punto que se llamaba, hay un punto que es el Bombo, que se refugiaba mucha gente. Gente que se refugiaba allí, pero también se refugiaba mucho maleante y que robaban. Era típico robar mulas, que era el medio que había de trabajo aquí para la labor, o ganado, ovejas, o cerdo, lo poco que había, que ya viniera un pueblo muy pobre. También robaban. Entonces este guardia civil, pues el hombre, aquí no le faltaría trabajo a él y a otros compañeros. Y esto lo vería también Eloy Gonzalo, que veía como su padre, pero a pesar de eso, él fue feliz aquí el tiempo que estuvo. En Robledo de Chavela estuvimos hasta el 22 de julio de 1869. Ese día marcó un antes y un después en mi vida porque me aguardaba algo con lo que nunca pude soñar. Ese día vi por primera vez al amor de mi vida. Y no era una mujer, se trataba de mi querida Chapinería, mi lugar devoto, mi casa. Mi pueblo. Eloy Gonzalo siempre consideró a Chapinería como su casa, como su pueblo, como su punto de cariño. ¿Por qué? Por la hospitalidad del pueblo, de sus vecinos, del entorno. Y a pesar de la dureza de aquellos tiempos, pero él fue feliz aquí. Y de hecho, él quiso volver y de hecho volvió por el cariño que le dispensó este pueblo. Y el entorno, que también es un sitio privilegiado por la altitud que tiene, por las vistas, por todo, por la ecología, para un niño así era un punto de felicidad. En este lugar se hallaba la casa cuartel de la Guardia Civil, donde el pequeño Eloy vivía en un ambiente donde imperaba la severidad, la disciplina y las comidas frugales. Penalidades que se esfumaban cuando jugaba en esta misma plaza con sus amigos Mariano, Pedro, Ángel, Antonio, Antolín, Eusebio y Leonardo. Sus amigos de la infancia y de la adolescencia. Mi infancia transcurrió sin sobresaltos hasta que el día 1 de diciembre de 1875 se cumplieron los 7 años determinados por la inclusa de Madrid para el abono de la ayuda económica a mis padres adoptivos. Estos, a los pocos días, solicitaron mi adopción definitiva. La solicitud de prohijamiento fue estudiada en una reunión por la excelentísima Junta de Damas de Honor y Mérito de la Inclusa. Y en esa misma sesión se autorizó la adopción definitiva de Eloy a dicho matrimonio. Después de ser adoptado definitivamente por Francisco y Braulia, volvimos a Chapinería
hasta que mi padrastro fue trasladado nuevamente a su pueblo natal, San Bartolomé de Pinares, donde tenía casa propia. En diciembre de 1879, la familia recibió de la inclusa los últimos 60 reales bimensuales. Poco después, Braulia cayó enferma, muriendo el 17 de marzo de 1880. El guardia civil se quedó viudo con pocos recursos económicos, con 6 hijos biológicos y con Eloy. Esta concatenación de acontecimientos sobrepasó a Francisco Díaz, que decidió dejar de financiar el sustento del pequeño Eloy, por lo que quedó nuevamente huérfano, solo y sin recursos. Eloy Gonzalo, con únicamente 12 años, haciendo ya de un gran alarde de arrojo, bravura y valentía, sin dinero y con escasa comida, emprendió a pie un más que difícil trayecto hasta Chapinería, su amado pueblo. Quizás, teniendo constancia de su condición de inclusero, de la que jamás renunciaría, quiso evitar ser asistido de nuevo por la caridad de la época. Eloy Gonzalo García, cuando sale de San Bartolomé de Pinares, pues probablemente saliera con muy poquita ropa y probablemente descalzo. Entonces él emprende el camino hacia Cebreros, por el puerto de Arrebatacapas. Arrebatacapas, ya lo dice el nombre, un puerto muy duro y con mucha víbora. Como hemos dicho antes, probablemente a lo mejor venía descalzo, y si no venía descalzo, venía con calzado muy endeble, y la víbora entonces se temía mucho, porque no había medios para una picadura de víbora, casi te llevaba a la muerte, y un niño más. También había lobo, era una zona ganadera de mucha cabra, mucha oveja, y hay bastante lobo. Yo no creo que fuera que él contara que se le iban a comer los lobos, porque ya era valiente y ya se echa, como dicen, al campo sin miedo. Para llegar a su meta, Eloy caminó por diversas vías pecuarias hasta llegar a Cebreros. San Martín de Valdeiglesias. O Pelayos de la Presa. En este municipio, Eloy Gonzalo pasó la noche del 4 de mayo de 1880, según el librillo titulado Historia auténtica y en verso del héroe de Cascorro, escrito por Juan José Martín Hernández, un pastor analfabeto pero lleno de inspiración innata, tal como dice el prólogo de la obra, y que fue amigo de la infancia de Eloy Gonzalo. Él sigue por el camino, un camino que se llamaba el Camino de Pelayo de San Martín, y pasa cerca del castillo Las Caroceras de Álvaro de Luna en San Martín y viene a parar al monasterio de Valdeiglesias. El monasterio ya probablemente no hay monjes, porque después de la desamortización de Mendizábal en 1836 ya nada más que quedan los hermanos conversos. ¿Los hermanos conversos qué son? Pues imaginaros como el sacristán en la iglesia. Son que no son monjes, pero que sí que son dedicados a la fe de Dios, y ahí se quedan en ese monasterio para guardar las cosas que hay, que había muchas cosas de valor, muchos cuadros de Correa, por ejemplo, es que era un pintor de cámara, la sillería en nogal excelente que se conserva hoy en la Catedral de Murcia, que se le fue donada por el obispado a Murcia porque se quemó allí la sillería y llevaron la del monasterio que estaba en Madrid guardada, depositada. Entonces estos hermanos conversos lo que hacían era guardar. Y creo que probablemente a Eloy Gonzalo dormiría esa noche allí y le darían de comer lo poco que tuvieran.
Después de Pelayos, Madrid, el día 5 de mayo, con muy haraposos sayos, mi nueva marcha emprendí. Probablemente llegara a otro día por la mañana, llegó al alberche. Allí me imagino que haría un bañito, intentaría coger peces, porque de hecho si salió del monasterio por la mañana y llegó a Chapinería a las 4 de la tarde, pues probablemente se distrajo allí porque abría la bandera y aquello sería para él pues un relax. El pequeño Eloy Gonzalo cruzó el puente del río Alberche. Arribó a Navas del Rey. Llegó al camino vecinal y por fin pudo divisar Chapinería. Del pueblo Chapinería, de la provincia Madrid, al llegar puedo decir que respiré de alegría. Le recogió Guillermo. Ya después fue a la escuela para aprender las cuatro reglas, que era lo que se aprendía entonces, nada más que eso. Un poco de ortografía, una rudimentaria, la educación que recibían entonces. Lo primero que hizo fue de pastor. Tenía unas pocas ovejas a Guillermo, y luego ya según fue mayor, pues le fue dando otro trabajo. Ya le mandó a arar con un par de bueyes, le mandaba a hacer cosas ya de la agricultura. En la calle Santa Ana, número 15, se ubicaba la primera vivienda en la que residió el pequeño Eloy durante su segunda estancia en Chapinería. Era la casa del tío Guillermo, que es así como se le conocía, y Eloy trabajó para él como pastor de ovejas, a cambio de cobijo y sustento. La vida era en el pueblo entonces, pues era una vida pues casi sin diversiones de ninguna clase, salvo cuando se casaba alguien, había baile, y el tío Jeromín iba a tocar con su gaita y su tamboril. Y entonces pues era una fiesta familiar, lo que antes eran los guateques, pero siempre en bar pobre. Luego tenía otro amigo, que también el tío Antonio Torrio, ese ya fue después ya. Nos contaba cosas cuando era mozo. Cascorro y él, también era dos o tres años más joven que él. Y en aquella época, como puede ser hoy, se diferencia de tener 15 años a tener 12. Pero él en el pueblo encuajó bien. Encajó, pero bastante bien. Yo lo sabía eso ya por la tía Carlota y por la tía, que es con los que hablaba yo más. Hablaba poco, porque también la historia es muy cortita. Que se iban al baile y nada más. Entonces no había ni guateques, ni había nada de todo eso. Nada más que había las tres fiestas del pueblo. La Virgen del Rosario en el mes de octubre, el Ángel en el marzo y la Paz el 24 de enero. Que era la fiesta grande. Que entonces había el convite, vino en lo que se daba y tostones. Tostones que son garbanzos remojados y luego se los fríe. Vulgarmente los llamábamos tostones. El día 12 de diciembre de 1889, en el mismo ayuntamiento de Chapinería y en presencia del secretario, a Eloy se le practicó un somero reconocimiento y se le talló dando unas medidas de 1,68,5 metros, declarándole como soldado sorteable. En esta casa de la calle Jesús y María vivió Paca, cuyo apodo era la Cogorra.
Esta mujer era viuda y Eloy Gonzalo convivió con ella antes de cumplir con el servicio militar en 1889. En el corral de la tía Paca, la cocorra, había una parra. La parra se secó y entonces un día se encontró con Eloy. Dice, ¿dónde vas, Eloy? Dice, pues, dante una vuelta. Dice, pues, ¿por qué no arrancas la parra que tengo en el corral que se ha secado? ¿Y qué vamos a poner? Pues es muy fácil, igual que una higuera, es lo más fácil que hay. Y así comeremos higos. Y entonces la higuera subsiste, está frondosa y bien. Es el origen, de eso es lo que me contaba a mí la tía Paca. Incluso este verano he comido higos de la higuera, porque aquí es una higuera, estaba a disposición de cualquiera. Cualquiera que pasaba por ahí, voy a coger un higo, coge lo que quieras. Nos cuentan en Chapinería que antes de partir al ejército, Eloy Gonzalo recitó estos versos. Adiós, señora Paca. Adiós, higuera elongada. Adiós, corral de la higuera. Ya no la volveré a ver más. Solo esta fabulosa higuera podría decirnos si esto ocurrió realmente así o si únicamente forma parte del mito creado sobre Eloy Gonzalo por la cultura popular. Lo verdaderamente cierto e irrefutable es que esta cuasi bicentenaria higuera fue un testigo privilegiado de la despedida definitiva de Eloy Gonzalo García, ya que éste nunca volvería a regresar a su amado pueblo, a Chapinería. El informe del primer reconocimiento militar que se le practicó a Eloy Gonzalo decía así: tiene el pelo castaño, así como las cejas, los ojos azules, la nariz, la boca y la frente regular, poca la barba y el color sano, de aire marcial, producción buena, sin ninguna seña particular, habiendo acreditado que sabe leer y escribir. Y cuando se tuvieron que ir a Quintas, entonces eran Quintas, para ir a la mili. Él no quería ser un obrero sin porvenir, él que quería tener algo. El periodo militar de un ya adulto Eloy Gonzalo fue de lo más convulso. Inicia su carrera militar a principios de la década de los 90 del siglo XIX, en el Regimiento de los Dragones de Lusitania, también conocido como el de Caballería Especializada. Habrá que explicar en principio que bajo el concepto de dragones se recogía en aquella época lo que hoy se conoce como fuerzas de choque, fuerzas de asalto. Es decir, eran unas fuerzas, normalmente a caballo, que eran destinadas a romper las defensas del enemigo. Incluso se recogían viejas tradiciones de los viejos tercios españoles, en los cuales sobre un caballo iban dos, iba no solo el jinete, sino otro mílite que iba a la grupa y que en un momento determinado se bajaba al suelo para realizar las mismas tareas que hacía en a pie. El día 4 de noviembre de 1892, Eloy Gonzalo envió una instancia dirigida a la Inspección General de Carabineros del Reino, acreditando que reunía las condiciones reglamentarias, con una talla de 1,69,5 metros, sabiendo leer y escribir, y con un reconocimiento facultativo favorable. El 31 de diciembre de 1892, el inspector jefe del cuerpo firmaba su nombramiento como carabinero de infantería y se le hizo entrega de un manual de carabineros del reino. Eloy Gonzalo ascendió rápidamente de soldado raso a cabo. En el ejército encontró su verdadero elemento.
Era también evidente que una persona como Eloy Gonzalo no tendría un buen desarrollo en un equipo, un grupo militar, incluso considerado casi de élite. Entonces es cuando la administración española decide crear un cuerpo específico para luchar contra el incipiente contrabando que empezaba a aparecer a la sazón en la época. Y entonces Eloy ve, como otros muchos, ven una ocasión única y pide el traslado del regimiento de dragones donde estaba al nuevo cuerpo de carabineros, sin duda pensando en que tendría un mejor futuro. El cuerpo de carabineros tenía asignadas una serie de tareas que no parecían las más apropiadas para un cuerpo de naturaleza militar. Y se crea el cuerpo de aduaneros para eliminar las tareas prosaicas de revisión de equipajes y de otras cuestiones para mantener el carácter estrictamente militar del cuerpo de carabineros, sobre todo dada la frecuente utilización que se había hecho de este cuerpo por los dos bandos, tanto en la Segunda como en la Tercera Guerra Carlista. Naturalmente ofrecían muchas más posibilidades de prosperar en el cuerpo de carabineros y, como no podía ser de otra manera, pues los miembros del mismo, casi todos muy jóvenes, pues deciden cambiar de estado. Pero las normas militares implicaban no solo el cumplimiento de la reglamentación para los propios milites, sino que las familias también tenían que ser revisadas y, en consecuencia, ningún miembro del regimiento de carabineros o del cuerpo de carabineros se podía casar sin obtener el permiso de la superioridad militar. En este sentido, pues el bueno de Eloy Gonzalo se enamora de una persona y pretende contraer matrimonio. Pero a lo largo del desarrollo de su relación, pues aparecen ciertas dudas sobre las relaciones del amor de Eloy Gonzalo, y entonces, pues, con una reacción típicamente española, pide explicaciones. Pide explicaciones y descubre que su amada pues también amaba a otro miembro del cuerpo de carabineros, pero naturalmente de rango superior. Y eso le plantea un enorme problema, porque no hay que olvidar que el cuerpo de carabineros se regía no solo por las normas militares, sino también por las leyes procesales militares. Años después, según testimonios de viejos compañeros del héroe, como el del sargento Gregorio Tropel, suboficial, que ató y sujetó la cuerda que iba atada al cuerpo de Eloy cuando realizó la hazaña, afirmaban que Eloy les había contado en alguna ocasión que la condena a 12 años de cárcel fue debido a que sorprendió a su prometida con un teniente en clara actitud de infidelidad y que amenazó al oficial apuntándole con un arma. Eloy Gonzalo, en una carta que escribió en enero de 1897 a su amigo Mariano Rico, vecino de Chapinería, lo narraba así. Y de lo que me dices, ¿cómo me salí del cuerpo de carabineros? Pues a los 3 años que llevaba, en el día que iba a entregar el caballo y el equipo para ir a casarme, con 12 días de permiso, aquel día fue cuando me formaron sumaria y me echaron a pique. Las consecuencias de su actuación le llevaron naturalmente a que se le formara un consejo de guerra
y consecuentemente fuera condenado pues a una pena de 12 años en prisiones militares. En 1895 comenzó una nueva insurrección en Cuba, bautizada como el Grito de Baire y liderada por José Martí. España veía peligrar muy seriamente su último bastión del imperio junto con Filipinas, por lo que realizó un mastodóntico esfuerzo, tanto humano como económico, en un intento desesperado por preservar sus últimas posesiones en ultramar. Para mitigar la escasez de soldados, la reina regente María Cristina firmó el Real Decreto y Real Orden del 25 y 27 de agosto de 1895, que decía explícitamente que los reos no condenados por delitos de sangre, por delitos que no afectase a su honor o con condenas que no fueran perpetuas, podían suspenderlas o continuarlas en el cuerpo de disciplina si solicitaban como destino Cuba. En aquella época la situación cada vez se complicaba más, la situación política se complicaba cada vez más, especialmente en relación con las repúblicas iberoamericanas y más concretamente con Cuba, y es entonces cuando empieza a carecer de sentido el famoso decreto de la redención por cuota, cuando el servicio militar podía ser sustituido por el pago de una serie de cuotas. La misma exigencia de los problemas militares que se estaban generando en las posesiones españolas, tanto en América como en Filipinas, pues obliga a que la reina dicte un famoso decreto de amnistía por el cual se condonaban todas las penas que fueran, excepto los delitos de sangre, para aquellas personas que se incorporaran a la milicia en calidad de voluntarios. Y ahí, en ese momento, es cuando el bueno de Eloy Gonzalo, con otras muchas personas, se apunta e inicia su viaje a Cuba. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de adentrarnos en la figura de Eloy Gonzalo es que nos encontramos con una figura legendaria. Esto quiere decir que es una figura de un hombre en torno a la cual se ha creado una leyenda. Muchos de los hechos que le han rodeado han podido ser adulterados para que pudiera encajar esa figura del hombre en la figura del mito. Sin embargo, cuando nos adentramos en la documentación, lo que nos encontramos no es un mártir por la causa. Nos encontramos a un superviviente, a un luchador. Ateniéndonos a esta imagen del luchador y del superviviente, entendemos por qué Eloy decide volver al ejército amparándose en el Real Decreto del 27 de agosto de 1895, en cuyo artículo 3 se especifica una conmutación de la pena en función de los actos heroicos que se cometieran, bien porque tuvieran una recomendación de un superior, bien porque quedara herido en combate. Pocos meses después de la condena a 12 años y un día, Eloy Gonzalo, amparándose en el Real Decreto, es desencarcelado. Y el día 22 de noviembre de 1895, embarcó en el vapor León 13 rumbo a Cuba. Eloy Gonzalo y el resto de voluntarios llegaron a La Habana el 9 de diciembre y fue destinado al primer batallón del Regimiento de Infantería María Cristina número 63, que tenía su base de operaciones en la capital de la provincia de Camagüey, en Puerto Príncipe. El viaje termina en Cuba, incorporándose al Regimiento María Cristina número 63, que aunque tenía su residencia en Matanzas y había también alguna otra fuerza en la zona de Camagüey, fundamentalmente se dedicaba a la protección de las líneas y de las vías férreas que existían en Cuba en aquel momento. La situación de este regimiento se encontró pues con el verdadero problema que suponía para unas fuerzas escasamente preparadas, como eran las que viajaban en aquel momento, y la guerra en Cuba no tenía nada que ver con la que se había producido en España en años anteriores.
Eloy Gonzalo pronto tuvo que demostrar su destreza en la batalla. El día 15 de febrero de 1896, su columna móvil tuvo un durísimo enfrentamiento con los rebeldes mambises, que eran muy superiores. Los años que permaneció en el Regimiento de los Dragones de Lusitania y en el Cuerpo de Carabineros del Reino le sirvieron de gran experiencia en el combate, ya que en un parte de guerra, donde se le nombra, se le consideraba ya como un aguerrido veterano. En un momento determinado, pues se incorporan unas fuerzas de refresco y de refuerzo a la localidad de Cascorro. Cascorro es uno de esos lugares claves en el funcionamiento de las vías férreas cubanas, y además coincide en que fue el lugar elegido por Máximo Gómez, digamos el líder de los mambises que se levantaban contra el dominio colonial español, y es el momento que elige para experimentar los cañones cedidos generosamente por el poderoso vecino del norte, léanse los Estados Unidos de Norteamérica. Es evidente la diferencia que existía entre la preparación militar de los defensores al mando del entonces capitán Neila, con la poca disciplina y las pocas técnicas militares que tenían los asaltantes, a pesar de su enorme número. La operación en principio tenía una razón muy clara, que era la distracción de tropas de otras zonas donde el general Bayler estaba presionando mucho a los rebeldes. Y lo que sucede es que el tal Máximo Gómez, el generalísimo como le llamaban, pues dio más satisfacción a sus egos personales que a lo que podía haber sido lo correspondiente en una buena técnica militar. El lugar estaba bastante bien fortificado, el cuartel era muy resistente, incluso la iglesia se estaba utilizando como hospital, y de ahí las pocas bajas que se produjeron relativamente, teniendo en cuenta la presión a la que estaban sometidos. Después de varios días de asedio y ante la desesperación de los españoles, Máximo Gómez mandó un emisario con un mensaje que decía así: «No necesitáis hacer mayores sacrificios. Vuestro valor y vuestra resistencia inspiran simpatía y respeto. Rendíos como queráis, que mi palabra responde de vuestro honor». El capitán Neila le contestó: «Diga a su general que aproveche la bondad de España y se acoja al indulto. Nosotros no nos rendiremos nunca». Las operaciones continuaron y cada vez era más agobiante para los defensores, porque la columna de refuerzo al mando del general Castellanos, que estaba aproximadamente a un día de distancia, se retrasaba cada vez más. Esto naturalmente dio lugar a que la escasez de municiones, incluso de comida, diera lugar a que el capitán Neila pues planteara acciones a la desesperada para intentar romper ese asedio de una manera eficaz. Después de 13 días de asedio, casi sin víveres, con escasa munición y con varios enfermos de disentería, tifus, malaria y sarna, el capitán Neila pide un voluntario para intentar quemar el bohío que se encuentra a unos 50 metros del fuerte y que tanto daño estaba haciendo a la guarnición española. Eloy Gonzalo se ofrece como voluntario, pronunciando estas célebres palabras: «Soy inclusero y no dejo a nadie que me llore o me precise». El capitán Neila acepta la petición de Eloy, que pide a su superior un último deseo. «Solo pido una cosa, mi capitán. Atarme una cuerda por la cintura, porque si tengo que morir, quiero que mis compañeros recuperen mi cadáver. No quiero caer en manos del enemigo».
El marco legal en el que se inscribe Eloy será el que justifique su actitud durante el combate, participando de manera muy valiente en diferentes campañas y sobresaliendo por encima de sus compañeros. Concretamente, si nos centramos en el episodio de Cascorro, veremos ese momento en el que Neyla pide voluntarios para la voladura del bohío, una posición estratégica que permitirá liberar a sus tropas de ese constante asedio por parte de las tropas de Máximo Gómez. Eloy se ofrecerá voluntario, pero ¿por qué se ofrece voluntario? Se ofrecerá voluntario amparándose en ese artículo 3 que le permitirá que conmutar su pena en caso de hacer esa acción heroica, pero también si se garantiza volver habiendo quedado herido en esa acción heroica. En este punto es donde nos encontramos cuando vemos el episodio de la cuerda, en el que la leyenda dice que Eloy se quiere garantizar que su cadáver vuelva en el caso de morir en esta acción. Bueno, también podría servir para que en caso de no poder volver por su propio pie, quedando herido, volviera con la pena conmutada. Eloy Gonzalo, provisto de una lata de petróleo, una antorcha, una caja de cerillas, un fusil Mauser y una larga soga, se desliza sigilosamente y en la oscuridad de la noche desaparece entre el breñal. La misión es de máximo riesgo porque en cualquier momento puede ser descubierto por los centinelas enemigos que le apuñalarían y degollarían sin piedad. El sargento Gregorio Tropel, amigo personal de Eloy, es el que sujeta la cuerda. La tensión se masca en el ambiente, ya que esta ora se tensa, ora se afloja. Los minutos parecen horas, pero la suerte está echada. Eloy ha cumplido su cometido prendiendo fuego al bohío, provocando la confusión de los insurgentes, que escapaban despavoridos de las llamas. Eloy regresa sano y salvo al fuerte. La columna volante al mando del general Adolfo Jiménez Castellanos aún se encuentra a un día del poblado de Cascorro. Un grupo de 20 hombres, entre los que se encuentra de nuevo Eloy Gonzalo, salen del fuerte y persiguen a los rebeldes, ganando definitivamente la posición. Al día siguiente, día 6 de octubre, el lugar sería limpiado de insurrectos por una columna volante al mando del general Adolfo Jiménez Castellanos. Eloy, ya convertido en leyenda, pasaría a ser conocido como el héroe de Cascorro. La noticia de la proeza de Eloy Gonzalo corrió como la pólvora por la prensa española. El primero que se hizo eco de la noticia fue el diario liberal El Imparcial, el 15 de octubre de 1896, cuyo corresponsal había enviado la reseña con tanta urgencia que se desconocía el nombre del héroe. La reseña decía así: El general Baylor ha felicitado con el más caluroso entusiasmo a los defensores de Cascorro y ha publicado una orden general haciendo constar su admirable comportamiento. En cuanto recibamos el anterior telegrama, dirigiremos otro a nuestro corresponsal en La Habana para que averigüe el nombre del heroico soldado de María Cristina, que llevó su valor y su abnegación a un límite sobrehumano. Debe ser conocido para que el aplauso público lo honre y enaltezca. 6 días después, el diario La Iberia comunicaba el nombre del héroe en esta reseña. El telégrafo ha comunicado ya el nombre que con tanto afán se esperaba del heroico soldado de Cascorro. Se llama Eloy Gonzalo García, es madrileño e hijo de padres desconocidos. Fue a Cuba en diciembre del 95. Como voluntario ingresó en el regimiento de María Cristina, que ha estado operando sin cesar. Eloy Gonzalo ha tomado parte en muchas acciones y en todas probó su valor, su sangre fría y su gran espíritu militar. Hoy se le considera por sus jefes como un verdadero y aguerrido veterano. El 29 de abril de 1897, la reina regente María Cristina firmó la Real Orden que le concedía a Eloy Gonzalo García la medalla de plata del mérito militar con distintivo rojo. Pensionada con 7,50 pesetas mensuales vitalicias.
Asimismo, la Junta Patriótica Española en La Guaira, con sede en Venezuela, el día 12 de enero de 1897, envió a Eloy Gonzalo una carta felicitándole por su valeroso comportamiento en el sitio de Cascorro, junto a una letra por un valor de 210 pesetas, cantidad nada desdeñable por aquel entonces. En el recibí se puede apreciar la firma de Eloy Gonzalo, quizá una de las pocas rúbricas que se conservan de él. Ya bien entrado el año 1897, el primer batallón del Regimiento de Infantería María Cristina número 63 regresó a la provincia de Matanzas, que es donde se encontraba su base. Prácticamente ya no había combates por la zona y solo se desarrollaban partidas de reconocimientos para obligar a rendirse a los pocos insurgentes que quedaban. Pero había un latente peligro que siempre estaba al acecho. Lo más destacable del asedio de Cascorro, como formando parte de una guerra como era la guerra que se desarrollaba en Cuba, era el gran enemigo, que era, aparte de la escasa formación de las tropas que fueron, las circunstancias naturales que concurren en un lugar, pues, como es Cuba, que no hay necesidad de explicar lo que es. Quizá en aquella época sea preciso señalar pues que la presencia de enfermedades como la disentería, la malaria y otro tipo de estas enfermedades pues era endémico en aquel lugar. Y eso fue quizá pues el mayor enemigo que tuvieron los soldados españoles. A principios de junio de 1897, Eloy Gonzalo empieza a encontrarse mal. Fue ingresado en el Hospital Militar de Matanzas, donde se le diagnosticó esterocolitis ulcerosa gangrenosa, supuestamente provocada por una inadecuada alimentación. Otros soldados españoles enfermaron a causa del paludismo, el dengue o la fiebre amarilla. Se calcula que de los 200.000 hombres que combatieron en Cuba, cerca de 50.000 murieron a causa de enfermedades, siendo menos de 2.000 soldados los que murieron a causa de heridas provocadas por el propio combate. No es de extrañar que Máximo Gómez, el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas, llegara a decir que los meses de junio, julio y agosto eran sus tres mejores generales. El 18 de junio, Eloy Gonzalo muere dejando como bienes una cartera de cuero con varios papeles, una cruz roja del mérito militar, un paquete de retratos, 3 pesos con 80 centavos, un fusil Mauser 196 con 150 cartuchos, una cartera, una canana y un machete. Eloy fue enterrado en el cementerio de San Carlos, en Matanzas, en un nicho con número y sin lápida. Después de la muerte de Eloy Gonzalo, la guerra estaba ya controlada por parte del ejército español y ya solo había pequeñas escaramuzas. Gracias al plan de Trochas, se ideó una estrategia que dio buenos resultados al dividir la isla en compartimentos estancos, no permitiendo a los rebeldes comunicarse entre ellos. Estados Unidos siempre se interesó por la isla de Cuba. A finales de 1897 llegó a ofrecer alrededor de 300 millones de dólares por su compra, pero el Reino de España declinó la oferta. Estados Unidos, desde hacía tiempo, no perdía de vista la doctrina Monroe, que se sintetizaba en una frase: América para los americanos, por lo que Cuba seguiría estando en su punto de mira. En enero de 1897, Frederick Remington, un ilustrador del periódico New York Journal, escribió un telegrama al editor del mismo, el todopoderoso William Randall Hearst, inventor de la prensa amarilla. El cable decía así: todo está tranquilo. No hay problema. No habrá guerra. Deseo volver. A lo que Hearst le contestó: por favor, manténgase allí. Usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra.
Orson Welles, con 25 años, dirigió Ciudadano Kane y encarnó a Charles Foster Kane, cuyo personaje está inspirado en William Randolph Hearst. En una escena del film, parodió a la perfección la conversación entre Remington y Hearst. Ladrones de cobre condenados. Barcos españoles cerca de la costa. ¿Así es como crees que se debe dirigir un periódico? Yo no sé dirigir un periódico, señor Thatcher. Hago lo que se me ocurre. Charles, sabes perfectamente que no hay la menor prueba de lo que dices. ¿Cómo te atreves a afirmar que esos barcos... señor Bernstein? Dispense, señor Kane. Demuestre lo contrario. Acabamos de recibir... Señor Bernstein, le voy a presentar al señor Thatcher. Con permiso. Encantado, señor Thatcher. El señor Leland, el señor Thatcher, mi extutor. Ha llegado de Cuba. Señor Bernstein, no tenemos secretos para nuestros lectores. Y el señor Thatcher es uno de los más asiduos. Sabe todo lo que va mal aquí desde que me hice cargo. Léalo. Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Kane. Sí, a mí también me gusta. He venido a hablar sobre esa campaña que ha emprendido tu periódico contra la Public Transit Company. ¿Es que sabe algo que podamos utilizar contra ellos? El 15 de febrero de 1898, casi 8 meses después de la muerte de Eloy Gonzalo, explotó en el puerto de La Habana el acorazado estadounidense Maine, que había llegado unos días antes para proteger los intereses de Estados Unidos en la isla. A pesar de haber sido un accidente, la opinión pública norteamericana, con la prensa sensacionalista a la cabeza, culpó a España del hundimiento. Poco después, Estados Unidos declaraba la guerra a España. España reforzó militarmente la isla, enviando buques y acorazados. El 3 de julio de 1898, la flota dirigida por el almirante Cervera, en contra de su voluntad, pero que obedece órdenes del gobierno, sale de la bahía de La Habana, donde le espera la escuadra norteamericana mucho más moderna. Tras varias horas de combate, la escuadra naval española sufre una derrota abrumadora. El 10 de diciembre de 1898, en el Tratado de París, se declaraba la independencia de Cuba y Filipinas y Puerto Rico eran cedidos a Estados Unidos. Era el fin del Imperio Español y el comienzo del estadounidense. La Real Orden de 10 de noviembre de 1898 ordenaba la repatriación a España de los cuerpos sin vida de Eloy Gonzalo García y de los generales Alonso de Santocildes y Vara de Rey. El día 7 de diciembre de 1898, a bordo del vapor San Ignacio, salieron de La Habana, arribando al puerto de Santander el 20 de diciembre. De allí, introdujeron los tres féretros en un tren dirección a la Estación del Norte de Madrid. Ya en la capital de España, el obispo de Sion, al frente del clero y en la misma Estación del Norte, rezó un responso. Y después una comitiva, junto a los restos mortales de los tres combatientes, llegaron hasta el cementerio de la Almudena, donde recibieron santa sepultura. El cuerpo de Eloy Gonzalo fue introducido en el mausoleo dedicado a los caídos de las guerras en Cuba y Filipinas. Ya entrado 1898, se promovió por parte del Estado levantar en Madrid capital un monumento en memoria de Eloy Gonzalo García. 4 años después, el 30 de mayo de 1902, Alberto Aguilera, alcalde de Madrid, enviaba diversas invitaciones a altos cargos del ejército para que asistieran a la inminente inauguración de la estatua erigida en la Plaza del Rastro. La escultura de bronce fue realizada por el escultor segoviano Aniceto Marinas. El 5 de junio de 1902, Alfonso XIII, recién proclamado rey de España con tan solo 16 años, inauguró en el madrileño barrio de la Latina la estatua en honor al valeroso soldado. El joven monarca se dio un auténtico baño de multitudes, ya que por aquella época la fama del héroe de Cascorro era enorme.
Medio siglo después, el 17 de septiembre de 1953, hubo un homenaje popular a los pies de la estatua en honor a los supervivientes de la gesta de Cascorro. Uno de los protagonistas fue el excombatiente y testigo de la gesta, compañero de armas y amigo personal de Eloy, don Segundo Roig. Tanto en San Bartolomé de Pinares, en 1940, como en Chapinería, en 1935, se erigieron sendas estatuas en honor al héroe de Cascorro. Iban un día caminando por el rastro don Adriano y sus amigos y les dijeron, Adrián, ¿cómo no hay en Chapinería una estatua como esta? Y entonces mi tío, que don Adriano era tío de mi padre, dice, pues lo voy a consultar con Pablo, que Pablo era el alcalde de Chapinería. Vino, lo comunicó con él y entonces se pusieron de acuerdo. Y dijeron, bueno, pero a ver cómo sacamos dinero, porque ya sabes que dinero no hay. Dice, bueno, eso ya se arreglará. Y entonces, esto ya me lo supongo yo, que llegó a los oídos de Gil Robles, que era entonces ministro de la guerra. Y se pusieron en contacto y hicieron una colecta. Se sacó poco dinero, porque es que no lo había, salvo uno llamado Felicique, que dio 10.000 reales, que entonces era un capital. Fue aquello una apoteosis. Se vinieron los pueblos de las casas de Colmenar, de allá del Fresno, de San Martín, y bastante gente de Madrid, particularmente vinieron muchos militares. Y fue pues una fiesta grande, ¿eh? El domingo 13 de octubre de 1935, durante el gobierno de la Segunda República, el ministro de la Guerra, José María Gil Robles, inauguró la estatua de Eloy Gonzalo, ante una gran expectación. Desde el balcón del Ayuntamiento de Chapinería, pronunció estas palabras. De las propias entrañas del pueblo salieron muchos hombres que la engrandecieron. El pueblo acudió siempre al llamamiento que se le hiciera para la defensa de la patria. Y cuando los derrotistas hicieron precisa la unión de los españoles, el pueblo acudió siempre ofrendando su vida y no otra cosa. Es el caso de Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, el héroe del pueblo, que ofreció su vida por España y por sus compañeros de armas, glorificando su patria. En enero de 1897, Eloy Gonzalo García respondió a la carta que su amigo Mariano Rico le había escrito unos meses antes. El manuscrito fue donado al Museo del Ejército de Toledo por los herederos de Mariano Rico. La carta está litografiada con las armas reales, el retrato de Alfonso XIII y un dibujo representando a Eloy Gonzalo a pie y a caballo en la manigua y con la leyenda: el soldado Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro, felicitado por su majestad. Ejército de Operaciones de la Isla de Cuba. La transcripción de este documento único dice así. Me alegraré que al recibir esta carta estés bueno en unión de cruz y de toda la familia. El movimiento de las columnas es tan vivo que no me dejan parar un momento estando siempre en el campo. No es para contarlo por escrito ni hacer alarde de lo que pasó en Cascorro. El caso estaba serio, pero tan serio que estábamos en la peor situación que te puedas imaginar. Cuando se le ven las orejas al lobo, no queda otro remedio más que morir o vencer, que fue lo que yo hice. Y de lo que me dices que cómo me salí del cuerpo de carabineros, pues a los 3 años que llevaba, en el día que iba a entregar el caballo y el equipo para casarme con 12 días de permiso,
Aquel día fue cuando me formaron sumaria y me echaron a pique. Y a los 3 meses me indultaron para venir a la guerra. Y aquí me tienes hasta la presente. Y que a Dios gracias, no me ha pintado tan mal, por más que estamos a todas horas más bien en el otro mundo que no en este. Porque siempre en fuego, no te puedes figurar lo que es siempre tirando tiros. Ya cae un amigo, ya cae un paisano, ya el compañero. En fin, que desde que Dios amanece hasta que anochece, estamos confesados ya. Recuerdos a toda la familia, vecinas, vecinos, tío Fermín, muchos besos a los niños y uno en particular muy apretado a Patrocinio, y un abrazo para ti de tu amigo Eloy.